De lunes a viernes, en el Círculo Juvenil de Cartagena, la actividad física y los juegos de mesa, entre otros, forman parte activa del programa de atención a la familia. Allí los especialistas del deporte en el territorio cumplen con la misión de llevar a sus coterráneos y trabajadores retirados del INDRE y glorias deportivas una recreación sana y ejercicios físicos. De ello, los especialistas con los detalles. Aquí vemos la vinculación del SAF en las actividades recreativas del Consejo Popular, y donde insertamos varias personas que fueron representantes del INDE acá en el Consejo, que llegaron a ser glorias del deporte, entre otras, que participan con nosotros aquí en las actividades que se realizan en el SAF. Todos los días ya realizan actividades de juegos de mesa, juegos pasivos, y los viernes el INDE se inserta directamente a dar las actividades, lo que es la movilidad articular, el equilibrio, porque muchos tienen dificultades y se le insertan juegos para recuperar la memoria. El programa de atención a la familia, bajo el concepto de retribuir a quienes fueron útiles en su vida laboral con una atención especializada, se consolida en el Consejo Popular de Cartagena y, pese a las limitaciones de recursos, se continúa con el programa de beneficio social. Esto es una maravilla, sinceramente. Esto, uno con él y se siente feliz. De verdad, de corazón te lo digo. Nos fortalece para la vida y para todo. Y estamos agradecidos de las compañeras. ¿Y es verdad que se hacen cosas aquí todos los días? Sí, todos los días aquí se hace deporte, unido, como con amistad, con amor. De tal manera, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Cartagena, Cienfuegos y todo el país se vincula en la atención a la familia como parte insoslayable del pueblo al que pertenecen, llevando lo mejor que saben hacer, calidad de vida y una recreación sana que va desde la base hasta el alto rendimiento. Deportiva, Primitivo González, Notisur.